acompañó al equipo donde fuera, que nunca ha dejado de gritar ni un segundo, ni siquiera cuando las cosas no van bien. Sí, soy millonario, uno más de los millones de ecuatorianos que gritamos con cada gol del Bombillo, con cada copa, cada triunfo y cada derrota. Por suerte, los emelecistas tenemos un lugar para estar juntos y encontrarnos todas las tardes. Afición Azul, bienvenidos a este su programa de Melexista.com. El día de hoy pues tengo el placer de tener nuevamente como invitado a don Luis Hidrogo, coordinador de Melex. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con usted. Pues al final del programa vamos a hacerle una pequeña entrevista sobre, ya por fin se puso los asados de Hidrogo, ¿no? Sí, ya es una realidad, un viejo proyecto que se tenía en mente y bueno, se dio gracias a Dios. Vamos a empezar la información con algo que tal vez tiene mucho que ver con su trabajo, lo que se tiene que coordinar sobre todo en el aspecto de las hinchadas, de cuando hay los clásicos. En la Asamblea Nacional se está pues analizando una ley contra la violencia en los escenarios deportivos y vamos a compartir con ustedes la nota. Veamos. Bengalas, bombos, banderas, pancartas, carteles y cualquier objeto que pueda ser utilizado como un arma por las barras bravas están prohibidos dentro de los estadios. Así lo establece la ley contra la violencia en el deporte. Dentro de estas mesas tuvimos mucho debate y sobre todo el enfoque siempre fue que no teníamos que hacer una ley que sancione nada más, sino buscar cómo prevenir esto. Las familias, los padres de familia, las madres de familia, les da recelo mandar a sus hijos o ir con la familia a un escenario deportivo por el riesgo que corren frente a los posibles actos de violencia que puedan generarse. Hemos conocido por historia en el Ecuador que han habido inclusive vidas humanas que han terminado en un escenario deportivo. En los últimos 10 años se han registrado 10 muertes dentro de estadios en Ecuador a causa de la violencia. Así lo dio a conocer César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, quien hizo la entrega oficial del articulado a dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hay varios temas. Primero, debe de haber siempre una exigencia, los planes de contingencia previos a hacer un escenario, un evento deportivo, se califican de acuerdo al nivel de riesgo los mismos. También implica esto que hay un responsable de seguridad por cada evento que tiene que responder por lo que pasa dentro de los escenarios deportivos, y luego hay normativas importantes, por ejemplo, el hecho que antes en la ley no estaba tipificado que se sancione a una persona que tenga un arma blanca dentro de un escenario deportivo, por ejemplo. De 1 a 10 días de privación de libertad y una sanción económica del 25% de salario básico unificado será la pena para quien cause estos inconvenientes y ponga en riesgo la armonía dentro de los escenarios deportivos. María Belén Goncalves, Noticiero 1. Bueno, importantísimo que se ponga en marcha esta ley para asegurar la seguridad en los escenarios deportivos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es algo que se tenía que haber hecho hace mucho tiempo, pienso yo, y que finalmente se dio a cabo. El fútbol es una fiesta donde tienen que ir las familias, como siempre se acostumbró, como cuando yo era pequeño iba con mi padre y con mis hermanos al estadio, y de repente, pues por situaciones que ajenas al fútbol, pues lamentablemente esto se empezó a perder. Esperemos porque esta ley nos asegure que hayan las debidas penas para las personas que no permiten que la familia pues viva tranquilo el espectáculo del fútbol. Queremos pues vivir en paz. En algún momento, ¿por qué no? Incluso en un clásico el astillero, que hayan hinchadas visitantes. Así que bueno, el mejor de los éxitos para esta ley que está en análisis. Nos pasamos al fútbol femenino. El Club Sport Emelec derrotó 2-0 a su similar de Macará. Aquí observamos los goles del Bombillo. Qué bueno, las chicas están iniciando muy bien la liga femenina. En el Parque Samanes es donde hace de local el Club Sport Emelec. Y miren ustedes, qué bien esa definición. Sí. Emelec tiene un equipo femenino desde hace mucho tiempo, antes de que sea una ley FIFA, por así decirlo, por intermedio de licencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
lo manejó siempre el profesor Carlos Di Stéfano. Y pues ahora, pues, en buena hora, porque las chicas tienen ya una competición oficial y de esa manera, pues, este grupo que venía ya compacto tiene como demostrar lo participado en tantos años. Esperemos que de la misma manera que el Club Sport Emelec en 1957 fue el primer campeón del fútbol ecuatoriano, pues nos encantaría ver a este grupo de chicas que vienen tan bien preparadas, que sean también las primeras campeonas del torneo femenino de nuestro país. Bonitos los goles, qué bien esa victoria 2-0 del Club Sport Emelec femenino ante Macará. Estaremos informando, manteniéndolo siempre al tanto de nuestro equipo en sus diferentes categorías, equipo masculino, femenino, en béisbol, en todo lo que más podamos informar a la afición millonaria. Pasando al tema de la Copa América, en los últimos días pues se dio a conocer la lesión de Ángel Mena en la final del fútbol mexicano, lo cual ponía en duda su participación en la Copa América con la selección ecuatoriana. Vicente Brito, el doctor de la selección ecuatoriana, confirmó que el atacante estará listo para los partidos en la Copa América. Los exámenes que le hicieron a Ángel Mena determinaron que no tiene ningún desgarro fibrilar y está haciendo un trabajo diferenciado. En los próximos días estará entrenando normalmente. Para los amistosos no estará disponible, pero sí para la Copa América, explicó. Bueno, esperemos que esto es una buena noticia. Ángel Mena, que ha tenido un año destacado en su club León, donde lamentablemente no pudo obtener el título, se lesionó en la final, pero nos gustaría muchísimo que aporte a la tricolor y se llegue lo más lejos posible en este importante torneo. Dentro de la información que conocimos, volviendo al Club Sport Emelec, ya se conoce el rival que tendrá el bombillo por la Copa Ecuador. En octavos de final se enfrentará al América de Quito. América de Quito derrotó a Liga de Puerto Viejo y con esto se convierte en el próximo rival del Club Sport Emelec. Todavía falta por confirmar la fecha en que se van a enfrentar, pero bueno, es interesante, un rival al que hace poco Emelec, hace dos semanas atrás, lo enfrentó y fue un hueso duro de roer para el bombillo. Definitivamente que sí, y bueno, a buena hora, siéndole redundante, que toque un equipo que está actualmente en la primera división, porque pues eso le permite tener un sparring, pienso yo, a las dos partes, hablo por Emelec en este caso. En la Copa Ecuador, un equipo como el América, para pasar a la siguiente fase, que sería ya cuartos de final. Así es, estaremos pendientes de la fecha, que Emelec pues llegue lo más lejos. Sería lo ideal también buscar el título en la Copa Ecuador. Qué bueno, un torneo para mantener siempre el ritmo competitivo. Y precisamente sobre el ritmo competitivo y sobre la plantilla, vamos a compartir con ustedes un reportaje en Diario Expreso, el periodista Estefano Dueñas, que se maneja con mucha seriedad, con mucha ética, buscando sus fuentes, pues publicaron esta noticia en Diario Expreso, en donde nos afirma que Ismael Rescalvo definió su plantilla para lo que resta de la temporada 2019. Luego de varias conversaciones con los altos mandos del cuadro eléctrico, Expreso habló con una fuente anónima y este aseguró que los siguientes nombres seguirán vistiendo el azul y plomo. Porteros: Dreher Bone y John Mero. Laterales por derecha: Romario Caicedo y Juan Carlos Paredes. Centrales: Marlon Mejía, Leandro Vega, Jordan Jaime y José Hurtado. Laterales izquierdo: Bagui, Estacio y Johnson. Centrocampistas: Pedrito, Dixon, Nicolás Queiroz y Wilmer Godoy. Volantes ofensivos: Fernando Luna, Jorge Matamoros y Gabriel Cortés. Extremos: Fernando Guerrero, Joao Rojas, Orejuela y Brian Cabezas. Los centrodelanteros: Brian Angulo, Daniel Angulo, y por ahora se estaría buscando un nuevo delantero extranjero. Producción, ayúdeme con la siguiente, por favor. Muchas gracias. Si Emelec llegase a vender a Brian Angulo, con que actualmente se especula tendría ofertas de China, Brasil y México, irían por un delantero foráneo, más del que ya están analizando, que no es Luis Amarilla de Universidad Católica. La dirigencia azul espera una propuesta del mercado europeo en esta semana. Su futuro se decidirá la segunda semana en junio. La fuente eléctrica explicó que Nelson Solís, como ustedes ya vieron la noche de ayer, será cedido al Aucas. Se especula hay un interés de técnico universitario por Kevin Arroyo y posiblemente también por el delantero Byron Palacio. Y pues ahora se dice que se rescindió el contrato con Billy Arce. Joel López Pizano se reintegró a Rosario Central de Argentina, lo cual pues nos deja a conocer que una de las figuras que ha tenido el cuadro millonario, que ha tenido cuatro títulos con el bombillo, Marcos Mondaini, no sería parte del resto del proyecto con el entrenador Ismael Rescalvo.
En 8 temporadas ha logrado 4 títulos, un jugador destacado con el cuadro millonario y que en este momento pues se conoce, se le estaría buscando un club por los 6 siguientes meses y se especula que también en el 2020 esto abriría paso para que él se integre como un director deportivo, un cargo interesante que en otras partes del mundo pues también se acostumbra en el Real Madrid, en clubes grandes a nivel internacional, que siempre exjugadores, exfiguras se integren como este cargo de asesor deportivo, me imagino para lo que se denomina cazatalentos, para los nuevos fichajes. ¿Usted conoce también un poco de este tema, Luis? Bueno, Humberto, en realidad me llamó mucho la atención el día de ayer, me enteré por redes sociales del asunto que hoy ya salió en un diario de la localidad, del medio. Y pues bien por Marco, ¿no? Pues muchas personas decían que porque se despide así a un histórico y cosas por el estilo, ¿no? Pero en todo caso, como usted bien me ha mencionado, los cargos de gerentes deportivos, correcto, y los cargos de directores deportivos siempre le pertenecen, entre comillas, pertenecer a ex leyendas de esos equipos. Lo puedo nombrar al Pibe Valderrama en el Junior de Barranquilla, lo puedo nombrar al Mono Tabarelli o a otro referente más. Luis Figo también en el Real Madrid, correcto, me parece. Entonces Luis Hidrobo no fue nunca una ex estrella del MLEG, así que bienvenido sea que estén apuntando hacia esos lados, porque de esa manera continúan con la trayectoria que le están innovando al MLEG. Bueno, dentro de lo que yo he investigado, este cargo de gerente deportivo y observado en otros clubes, más bien va por el aspecto de los jugadores que se fichan, ¿no? Los que los exjugadores hagan esas recomendaciones, que se dediquen a recorrer el país para ver qué jugadores pues llenan las características de lo que busca un club. Usted en el cargo de gerente deportivo, más bien se encarga de la coordinación cuando el equipo viaja a otros países. Sí, es correctísimo lo que usted menciona. Lamentablemente, la gerencia deportiva, que me atrevería a decir la implantó MLEG, porque pues aquí no se tenía ese cargo administrativo, sino se llegaba hasta coordinador únicamente. No se implementa como se implementa en otros países, que son scouting o son scouts, que es lo mismo, que se dedican a recomendar jugadores y pues hacer, no diré mentes, pero sí opinantes de una contratación o de otra, ¿no? En el caso de MLEG concretamente, es el que lidera la parte administrativa, por así decirlo, en lo que al plantel se refiere, y es un nexo, un vínculo entre dirigencia, cuerpo técnico y jugadores, ¿no? Es interesante conocer que el nuevo entrenador de MLEG, Ismael Rescalvo, desea quedarse con un número de jugadores de 26 futbolistas para de esa manera continuar el proyecto. Creo yo que el club hace bien, algunos jugadores que de repente no tengan la oportunidad de ceder los otros clubes y retornen, como en su momento MLEG lo prestó a Ángel Mena al Cuenca, lo prestó en su momento a Jaime Ayoví al Manta, donde fue goleador y luego volvió a disputar una final en el 2010. Creo yo que MLEG, al tener contratos a largo plazo con algunos jugadores, es una manera saludable de permitir que muchos de ellos tengan la titularidad en otros lados y retornen al club en el mejor de sus niveles. Definitivamente, el ejemplo que usted pone es por demás correcto. El caso de Jaime Ayoví, tuvo minutos en el Manta, o en el fin de Manta, en un equipo panaví, le fue muy bien y bueno, pues ahora anda por China y pues alargó su carrera. En el caso de Ángel Mena, hoy pues un referente del fútbol mexicano, estuvo un año no bueno en MLEG, posteriormente fue cedido al Deportivo Cuenca y vino y pues la rompió, como se dice en términos futbolísticos, y ahora pues en México le está yendo muy bien y pues apunta siempre hacia adelante. Así que este tipo de situaciones de préstamos, de ceder jugadores o de rescindir ya contratos o de terminar contratos que estaban a término, pues sencillamente son cosas
normales y habituales del fútbol que por lo general benefician al jugador y después benefician a la institución al retorno del mismo en caso de que fuera el caso. Y es correcto porque Melec tiene que prepararse para un rival muy complicado como será Flamengo a finales de julio, el 27 de julio lo enfrentamos en el Estadio Capwell y será clave que no haya gran cantidad de jugadores sino solamente con los que quieren contar el técnico. Hay que prepararse para esa clasificación a la siguiente ronda que tanto se buscó y seguramente usted en el partido contra Cruzeiro nos tiene algunas anécdotas de cómo se vivió ese partido, esa fecha histórica de Melec haber ganado por primera vez en Copa Libertadores en Brasil. Bueno, sí, la verdad que fue muy emocionante, no se avizoraba, porque esto es de pitonizos y en el fútbol esto no existe. Pero en todo caso, el equipo sabía lo que iba a Brasil, el equipo sabía que era su última oportunidad. Muchas veces fue a otras partes a buscar también la clasificación a octavos y no la consiguió. Pero pues ahora se dio porque, pues les repito, el equipo optó por una madurez que fue muy importante y que se vio reflejada en el campo de juego. Tuvo mucha presencia, tuvo mucha jerarquía y eso le permitió el paso a octavos de final. Seguramente ustedes ya lo siguen en gran cantidad en Instagram a don Luis Hidrobo, pues él es en su papel de coordinador que siempre está encargándose que no le falte nada a nuestros jugadores en todas partes del continente donde tienen que disputar los torneos internacionales. Una de las cosas que más le pedía a la gente a usted era que algún día se ponga los asados de Hidrobo y ya por fin es una realidad y nos gusta muchísimo pues el día de hoy poderles presentar a todos ustedes este nuevo local que está en Miraflores y nos encantaría que usted nos cuente un poquito más, producción, si por favor me podían ayudar con el video para también mostrarle un poquito a nuestros amigos emelecistas e invitarlos y que usted lo invite cordialmente a los asados de Hidrobo. Bueno, sí, Humberto, es una afición que tenía desde hace pues, muchísimo tiempo, tengo 53 años, que yo sepa desde los 18, 19 años, en que incursioné con un sano hobby de hacerlo a nivel de casa, ¿no? Y siempre mejorar el quincho de tu casa, mejorar la parrilla de tu casa. Después llegó la oportunidad en Emelec, desde la época del profesor Quinteros, de hacer asados habitualmente, pues era quien nos hacía con Elizaga en ese entonces, o con Klimovich. Estoy hablando con Elizaga en el 2010, perdón. Entonces ya era algún tiempo. Y... ¿Le dieron sus truquitos también por ahí? Sí, no, uno aprendió de ellos indiscutiblemente porque uno es ecuatoriano por sobre todas las cosas y pues esto es argentino, uruguayo, esto es rioplatense. Entonces se fue aprendiendo y pues ya con esto se fue innovando. Y si usted ve mis redes sociales, la personal, creo yo que el 85% son asados hechos en casa, asados familiares cuando se pueden realizar. Y en el mes de diciembre del 2018 le hice un asado general a 60 personas de mis redes sociales. Claro, porque, el concurso yo recuerdo que se lo difundió bastante. Es correcto, porque ya se veía venir, ya se trabajaba en función a esa posibilidad, ¿no? No es algo que se puso de la noche a la mañana, pero ya lo que sucedió el 22 de diciembre, el 28 de diciembre, perdón, ya era algo que venía sembrando las semillitas para en algún momento a corto plazo proceder a hacerlo. Así que finalmente estamos ubicados en la avenida principal de la calle Miraflores, entre tercera y cuarta, los asados de Hidrobo. Y bueno, estamos ahorita con apenas 8 días de trabajo y ya creciendo en un área que no pensábamos utilizarla, pero debido a la demanda vamos a utilizar un área que estaba como área de expansión y que la vamos a utilizar ya a partir de la primera semana de julio. Es decir, en apenas 8 días de funcionamiento ya, digamos, sus expectativas a corto plazo del crecimiento del negocio van aumentando. Gracias a Dios, sí. Y pues nos damos cuenta que no es, perdónenme la expresión, un poco de esquina chochera de las personas por ir a verlo. El sitio es un sitio muy comercial, de muchas comidas. Muy competitivo, es un área de Miraflores donde hay gran variedad de opciones y si la gente va es porque es bueno. Muchas gracias. Es más o menos como que yo le diga a los guayacanes, la calle de los shawarmas. De los shawarmas, pues claro. Entonces esta se tornó una calle de comidas y de comida muy variada, ¿no? De sushi, cangrejo, china, mexicana, fusión, peruana y pues ahora hay asados. Entonces yo creo que eso es un plus muy grande.
Emelec es un plus grande también. Así es. Me imagino gran cantidad de la gente va con la camiseta de Emelec a comer su asado. Sí, sí, sí. Justamente por eso estamos habilitando este otro sector de que era un área de crecimiento que pensábamos hacerla en un futuro cercano para poner otra pantalla más de televisión, grande, cómoda, para que, siendo la redundante, exista la comodidad de parte del comensal y ver un partido de fútbol. Eso sería maravilloso. Pues estaremos pendientes cuando haya algún partido. ¿Por qué no ir a disfrutar de excelentes asados y viendo un partido en los asados de Hidrobo? Por favor, producción, si podemos poner en la parte inferior de la pantalla a don Luis Hidrobo, síganlo en su cuenta de Instagram, @LuisHidroboB, y en Instagram también sigan @losasadosdehidrobo. Pues se nos ha pasado volando el tiempo hoy. Siempre es un placer conversar con usted, don Luis. Muchísimas gracias. Aquí está abierta la puerta para que esta y otra oportunidad pues podamos contar nuevamente con usted para hablar de fútbol, hablar de asados, y los invitamos a todos ustedes a que lo sigan en este momento. Muchísimas gracias, Humberto, siempre a las órdenes, y pues usted sabe que es un placer venir a su casa siempre. Muchísimas gracias, un gusto. Un gusto. Y con esto despedimos el programa, hasta una próxima oportunidad, un abrazo grande, nos vemos, chao, chao. ¿Por qué soy emelexista? Tal vez porque en este equipo, este escudo y este color, conocí jugadores que dejaron todo en la cancha, que nunca se rindieron. Hombres que no jugaban con las piernas, sino con el corazón. El Pibe Bolaños, Carlos Alberto Raffo, Mondaini, el Cuqui. Y qué decir de esa hinchada. Esa barra que siempre acompañó al equipo donde fuera. Que nunca ha dejado de gritar ni un segundo, ni siquiera cuando las cosas no van bien. Sí, soy millonario. Uno más de los millones de ecuatorianos que gritamos con cada gol del bombillo, con cada copa, cada triunfo y cada derrota. Por suerte, los emelecistas tenemos un lugar para estar juntos y encontrarnos todas las tardes. Ser orense. Ser orense es amar la tierra y trabajar con ella para producir alimentos para el Ecuador y el mundo. Ser orense es haber defendido con la vida nuestra herencia territorial pese a los desprotegidos que estuvimos cuando fuimos invadidos y destruidos en 1941. Ser orense es habernos esforzado y levantado por nuestros propios esfuerzos para convertirnos en una de las provincias más productivas de la patria. Ser orense es ser de la tierra de Zoila Ugarte, Marcel Laniado, Esteban Quirola, Manuel Encalada y tantos prominentes personajes de la historia ecuatoriana. Ser orense es saber respetar los símbolos de la patria, tener principios y valores, pagar nuestros impuestos y exigir lo que nos corresponde y merecemos. ¿Hasta cuándo la vía machala, señor presidente Lenín Moreno y ministro Aurelio Hidalgo? Ya basta de tomarnos el pelo. Déjennos sentir nuevamente el orgullo de ser orenses. ¿Por qué invertir en Machala? Porque somos, junto a Quito y Guayaquil, una de las tres ciudades con mayor número de bancos instalados en el Ecuador. Porque